la poesía en principio fue oral antes que ser escrita, se difundía primero pues en escenarios y tiene algo de lo teatral también. Hay un momento en el que digamos la gente se siente atraído también no solamente por qué es lo que dice la poesía sino cómo lo dice, la aparición digamos, del estilo, hasta que por años de años o siglos la poesía ha sido pues algo para leerlo en intimidad, pero conserva lo que yo llamo el perfume de la oralidad, y estos festivales lo prueban. Están ahora, si me permiten esta palabra, pululando en toda América, con el ejemplo de Medellín. Este poema se llama Biblioteca. No necesito leer todos los libros que he ido acumulando por años. Me basta mirarlos con afecto y escoger uno por azar venturoso. Los otros parece que sonríen y una conversación silenciosa se inicia. Quevedo está al lado de Góngora. Les ha tocado compartir mis afectos. Una carátula de cartón los separa. Antes vivieron en la misma casa, verdad que en años diferentes. La sotana de Góngora tenía manchas de grasa y la pelliza de Quevedo un rojo concho vino como un mapa. En un duelo de insultos, Quevedo llevó la palma. En otro de cartas, Góngora era el rey, el dueño del garito. Ambos eran melifluos con la gente de la corte que les devolvía, ya se sabe, carantoñas a veces y en otras aire gélido. Pero el tiempo que estuvieron solos, renegando contra el mundo o uno del otro, se dieron maña para escoger las mejores palabras castellanas, las más precisas en el momento justo. Ahora están cerca, se dan tapa con tapa, nudo con nudo, y hasta parecen amigos. Dos floretistas sin careta, sonriendo un momento de descanso. Uno sueña con Galatea, el otro con Maritornes. Beben su copa de vino, lenta, lentísimamente. Apago las luces y ellos siguen hablando en el fondo de la biblioteca. Este se llama el aroma de las casas. Hay un aspecto teórico con las casas, ¿no? Con los espacios que no son agradables. Gastón Bachelard ha escrito un libro entero sobre eso, ¿no? El vientre materno es nuestra casa, la familia es otra casa, la casa misma que habitamos o las casas que hemos habitado, el país es otra casa, la lengua es otra casa. Bueno, ese es el profesor que ha hablado, ahora el poeta. El aroma de las casas. Huelo mis casas. Me dicen que fui feliz en la primera y ese es mi recuerdo, el de los otros. Había un corredor repleto de macetas, jazmines de la noche, fantasmas del olor y del silencio, y un ejército de tías armadas con sonrisas, flores secas y cartas de amor desvaídas en sus libros de oraciones. La segunda casa es la que amo. Me cuentan que derribaron un árbol en el patio y ese dolor me acompaña cada día. Por ahí deambula todavía en las noches mi hermano muerto, tan, tan niño. Permanece allí en los altos mi abuelo materno, aventurero, y mi abuela paterna en los bajos, con sus ojos negrísimos, dando luz en lo más oscuro. Pero ambos también murieron. Me acuerdo del dolor y de la pompa de sus entierros. Conozco sus manos y sus palabras de memoria. Tengo una reserva de afecto secreta en lo ignoto y desaparecido, ahora que solo soy un nombre que repito. Mi padre iba y venía sin cansarse. Mi madre hacía lo mismo y más todavía, como se sabe. Es horrible que muera tu padre. Es horrible que muera tu madre. Nadie puede contártelo. Podría escribir la historia de otras casas, pero la pena sería muy grande. Prefiero callarme ahora que no tengo casa ni lenguaje inteligible, y atravieso Babel para lamer tu mano como un perro fiel que te bendice. Hueles a jazmín como el que había en mi primera casa. Hafiz compara el amor con la Vía Láctea. Quítate pronto tus hermosos trajes, quítate los abordados sostenes, las amarillas sortijas que tienes, quédate con tu bombacín de encajes.
Quiero palparte con mis lentos ojos o desatar el nudo de tu calma, ingresar cuidadoso en tu propia alma, satisfacer prudente tus antojos. Deseo ser nadie y todos los hombres, galopar sobre ti por las estrellas y soldarnos felices sin querellas, lo que tú quieras para que te asombres, siendo contigo en lejanos parajes, vía láctea, blancos oleajes. El proceso de aprendizaje, digamos, no termina nunca. Uno comienza, yo miraba pues a los poetas que me habían enseñado en la escuela, miré mucho a Rubén Darío, y no le perdí la admiración, porque ahora un poeta joven, pues Darío, lo dejan de lado, ¿no? Por la gran maestría. Pero en efecto, hay otra cosa que no son los libros que influye sobre la escritura del poeta, que es la propia vida, la vida que le ha tocado vivir, ¿no? A mí he tenido puntos a favor y puntos en contra. El principal punto a favor es haber nacido en una familia, digamos, intelectual, de provincias, pero intelectual. Entonces los libros estaban, como decimos en lengua popular, botados en casa, ¿no? Yo podía agarrar cualquiera. Yo leí teniendo 10 años a mi Poe, por ejemplo, porque estaba sobre la mesa. Casti con Nubi. Cada mañana, marido y mujer, sentados y limpios, comiendo tostadas, ruido de rata, leyendo los diarios, matando las moscas, hablando del clima, cada mañana esperan la noche, el hastío sexual, fingirse dormidos, fingirse despiertos, decirse palabras de libros de amor. Cada mañana, marido y mujer van al trabajo, regresan, almuerzan, van al trabajo, regresan, se acuestan, gordos, lustrosos, años de años, esperan la noche, matando tostadas, matando las moscas, matando los diarios, matando los climas. Cada mañana, gordos payasos, esperan la noche, el hastío sexual, fingirse dormidos, fingirse despiertos, decirse palabras de libros de amor. Cada mañana, rata y rata, rata y rata. Una casa de tres pisos. El primer piso era un piso con jardines, con muebles modernos, con mucha luz. Pero el segundo piso no era para arriba, sino para abajo. Era un, no un subterráneo, pero un segundo piso lleno de muebles antiguos, donde estaban todos los libros del mundo. Y un tercer piso conducía a toda la tradición de la Tierra, a todos los seres humanos muertos, a toda la historia, ese vínculo, ¿no? Y entonces yo dije, pero si eso es lo que yo quiero, o sea, es una fantasía, por supuesto, pero relación, quisiera que mi vida misma y mi poesía fuera lo que llamo una poesía diacrónica, que viaje de aquí para allá. Voy a leer un poema que se llama Nausicaa. Tú vienes de las arenas de Homero y trajiste a nuestras vidas la maravilla. Te soñé entre el agua verde y cana y las rocas de la playa, cuando la aurora de rosáceos dedos empieza a iluminar la vida de los hombres. Y así permaneces en los ojos como la llama de la esperanza que no cede al sufrimiento y que crece y se multiplica en el amor de los otros. Verte me alegra tanto que me quedo mudo y te bendigo y hay agua y sal en mi cara y arena de Homero que se mezcla en mis papeles. Gracias.